vas a tener mejores resultados con una buena iluminación que con una buena cámara. Muchas gracias, te quiero mucho. Y ahora sí, empezamos. Como siempre, sabes que te voy a dar mi experiencia con este producto y si te lo recomiendo o no. Yo llevo usando estas Neewer 660 LED desde hace como año y medio y la verdad estoy muy contento. La construcción me parece muy buena porque es como, es de aluminio, es bastante resistente. Hemos tenido ya algunos accidentes que se nos caen y la verdad es que ningún LED se ha fundido, todo ha estado perfecto, todo ha funcionado muy bien. Aparte de las caídas que no le ha pasado nada, creo que este softbox ha amortiguado bastante el golpe, entonces te recomiendo mucho. Aparte, como te acabo de decir los precios, también hay unos kits que te vienen ya con estos softbox que son exclusivamente para estos LEDs, entonces te los recomiendo muchísimo. El softbox lo que hace es te da un poquito la luz un poco menos dura y te suaviza un poquito todo, te los recomiendo 100%. Los LEDs de fábrica vienen por defecto con estas cosas que están en los laterales y arriba, que son para poder direccionar la luz. Yo la verdad, desde que compré los softbox, se la tienes que quitar, o sea, o tienes el softbox o tienes esto, entonces yo se las quité y ya no lo uso, pero al principio que no tenía los soft me funcionaba muy bien para direccionar. Aparte viene con esta mica que se pone en el LED y es como un difusor, pero pues realmente es una mica, no te suaviza como completamente la luz, pero está muy bien, te ayuda en dado caso que no quieras comprar el soft, que es un poquito más grande. Otra cosa por lo que lo compré es porque vienen con cables de energía. Compré el kit en donde te vienen las pilas y aparte te viene el cable de energía. Entonces, si estás en algún lugar donde puedas conectar y no haya ningún problema, súper bien. Y si vas a un lugar en donde tiene que ser como más rápido, sin perder tiempo para conectar o lo que sea, pues ya ahí tienes las pilas para ponerla. Entonces me encantó eso, aparte de que viene en un case de Neewer que protege bastante bien el producto. Me gusta mucho eso. Esta luz LED Neewer 660 se llama así porque tiene 660 LEDs. 330 LEDs son cálidos, o sea, amarillos, y 330 LEDs son fríos, o sea, como azulado, blancoso. En la parte de atrás tienes un switch que es donde tú lo prendes. Para un lado es para cuando está conectado con la corriente y para el otro lado es para cuando está con las pilas. Al lado de eso tienes el AC power, que es donde conectas para la corriente. Al lado izquierdo están las dos partes donde puedes poner las pilas. Y dato importante, yo he utilizado estas luces con pilas hasta por 4 horas y la verdad es que se me hizo un tiempo súper decente para que trabaje con estas pilas cargadas al 100%. Otro dato importante es que puede trabajar solo con una pila. En la parte de la derecha tienes los dos knobs en donde tú vas controlando si quieres luz blanca o luz amarilla. Entre estas combinaciones de subir uno y bajar otro, puedes alcanzar de 3200 Kelvin hasta 5600 Kelvin. ¿Para qué los uso yo? Bueno, yo estas LED las uso en todos los eventos, en los 15 años, en las bodas. Obviamente ahí con pilas para no estar poniendo cables alrededor de la pista ni nada, pero me da una luz muy bonita. Cuando grabamos con comerciales es mi luz principal, aunque es una luz bastante económica, me gusta mucho la calidad que da. Y obviamente para mi canal de YouTube, todos los videos que tú ves en este canal están iluminados con estas LED.